Hoy culmina el paro de 48 horas realizado a nivel departamental por docentes de diferentes instituciones educativas, quienes manifiestan inconformidad con el ente encargado de prestar el servicio de salud a este gremio. A nivel de Santander estamos en paro de 48 horas porque se está presentando mucha reubicación en los docentes y el mal servicio que nos están dando de la salud. Estamos exigiendo que se cumplan los términos de referencia, que es la contratación que tiene la fiduprevisora con el prestador de servicio, que las citas sean oportunas, que las citas especializadas no tengan tanto tiempo de espera, porque ha habido casos que los compañeros esperar una cita y fallecen. Entonces le da uno tristeza de ver, porque el magisterio aporta para esa salud y resulta que el servicio no es el que nosotros nos merecemos. Rocío Oliveros, presidente del sindicato, manifiesta que hasta el momento no han recibido una respuesta que solucione esta problemática que los lleva hoy a realizar de nuevo este paro. Y hasta este momento ninguna. Estamos rechazando una prórroga que quieren dar a nivel nacional para seguir con el mismo prestador de servicio, pero de todas maneras de Barranca, con los administrativos que hay en Barranca, se logran reuniones de veedores para ir mejorando algunos aspectos que se brindan al magisterio de Barranca Bermeja. Hacemos un llamado fraternal a la UTR Foscal para que nos brinde el servicio médico digno que merecemos los maestros de Santander, los maestros del distrito y toda su familia. Este gremio de docentes espera ser escuchado por las entidades correspondientes y obtener una pronta solución.